En otra de nuestras noticias de titulares, en Francia continúa el terremoto político tras las elecciones legislativas del 30 de junio. Todo apuntaba a que los votantes iban a elegir por primera vez en la historia reciente a un gobierno de ultraderecha. Muchos ya imaginaban el cambio a raíz del apoyo político logrado por el partido Agrupación Nacional de Marine Le Pen y su protegido Jordan Bardella. Pero para sorpresa de todos, el electorado se decantó por primera vez por una alianza de izquierda que obtuvo el mayor número de escaños. Desde París, nuestra corresponsal Sonia Falnícar nos cuenta los desafíos a los que se enfrentan los diputados franceses para intentar formar un gobierno. Dienaba Diop, diputada del Partido Socialista, acaba de ser elegida por primera vez al Parlamento francés. Forma parte del nuevo Frente Popular, la alianza de izquierdas creada para frenar a la ultraderecha en las últimas elecciones. Me alegra mucho que hayamos sido capaces de centrarnos en lo que nos importa, en proteger a nuestro país de esta ideología tan nociva contra la que luchamos hace tantos años. Los valores de nuestra república van más allá del odio y el temor al prójimo. Me siento muy orgullosa. Pero lo único claro es la derrota de la ultraderecha. Puede que el nuevo Frente Popular de Izquierda haya obtenido el mayor número de escaños en el Parlamento francés o en la Asamblea Nacional, pero no ha logrado la mayoría absoluta y no tiene apoyo suficiente para gobernar sin formar coalición. Además, entre los partidos que componen la alianza hay fuertes divisiones. Uno de los principales motivos de disputa es Jean-Luc Mélenchon, líder del partido más representativo de la alianza, la radical de izquierdas Francia Insumisa. Mélenchon es una figura que genera reticencias y es criticada por la formación del presidente Emmanuel Macron, de centro, que quedó segunda en los comicios. Esta dice que los planes económicos del Frente Popular destruirán al país. Pero la alianza de izquierdas insiste en que el electorado confía en su programa. Si hemos logrado frenar a la ultraderecha en estas elecciones es porque damos esperanza a los votantes. Si lo ignoramos, muchos volverán a la ultraderecha. El Partido Socialista de Centro Izquierda asegura ser el mejor para gobernar Francia por estar más dispuesto al compromiso. Quedamos los primeros dentro de la izquierda en las elecciones europeas. Hemos logrado el mayor avance y casi duplicado la cifra de diputados. Ya hemos gobernado Francia y tendemos puentes entre la izquierda radical y el centro izquierda. Tender puentes es precisamente lo que hará falta para superar las fuertes diferencias. La recién estrenada diputada Dienaba Diop dice que hay que acabar con el ambiente tóxico. Tendremos que aprender de Alemania o del Parlamento Europeo a lograr un consenso y mayoría suficiente para sacar adelante el proyecto. Si no somos capaces, sabemos que en 2027 no podremos frenar a la ultraderecha, que se hará con las riendas del país. Los diputados comenzarán oficialmente a trabajar cuando el Parlamento celebre su primera sesión, y la tarea más acuciante será intentar formar una coalición de gobierno estable y eficiente. Y la periodista Diana Jayón está con nosotros desde París para ayudarnos a analizar el delicado momento político en Francia. Diana, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Con la coalición de izquierda, con el mayor número de escaños en el Parlamento, pero no la mayoría, y tras intensas negociaciones, ¿cuáles son las posibilidades en estos momentos de formar gobierno? Javier, un gusto. Se esperaba que justamente para ayer viernes ya esta coalición diera un nombre y se pusiera de acuerdo a quién va a nominar para esta posición de primer ministro, pero no fue así. Incluso parece que no lo lograrán en los próximos días, y así es muy difícil que se pueda elegir al sucesor de Gabriel Attal. Por su parte, la extrema derecha, el partido de Marine Le Pen, ha dicho que no apoya ninguno de los nombres que pueda poner la coalición de izquierda sobre la mesa. Así que lo que venga o la persona que
entre a este puesto, pues no va a tener, digamos, el apoyo de todos los frentes como normalmente el primer ministro del país debe contar para gobernar. Y dentro de la extrema izquierda, pues hay una gran división y justamente no se llegó a ese acuerdo y no hay un nombre al día de hoy, ni siquiera para postularlo, porque entre los partidos que forman esta coalición no se han puesto de acuerdo y no están de acuerdo con la opinar de cada uno, así que no hay un consenso para un solo nombre. Uno de los problemas es que la izquierda se opone a ese llamado del presidente Emmanuel Macron a formar un gobierno de amplia coalición para el país. ¿Cuáles son los motivos? Ellos dicen que obtuvieron la mayoría de los escaños, no la mayoría absoluta, que son los 289 escaños, tuvieron casi 170, pero dicen que el presidente Macron debe estar abierto y entender que obtuvieron igual la mayoría y que es el deseo de los franceses tener un gobierno que pertenezca a esta coalición de izquierda. Por eso critican y dicen que Emmanuel Macron no está escuchando los votos de su pueblo y se basan justamente en eso. Por su parte, Macron pues ha dicho que justamente esta coalición no obtuvo la mayoría y que por eso debe existir un consenso entre todos los partidos. Pero la izquierda dice, tuvimos la mayoría, ok, no tuvimos los 289 para la gran mayoría que se necesitan para tener de una vez a esa persona en Martiñón como primer ministro, pero somos los más votados y el presidente debe apoyarnos. Son momentos críticos para Francia. ¿Cómo podría afectar un posible estancamiento político la capacidad de gobierno del país, especialmente con los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina? Exactamente, es un reto para el presidente porque no puede maniobrar. El primer ministro de Francia es el que se encarga de dirigir el gobierno, es el que traza la hoja de ruta para los ministerios y el que, por supuesto, trabaja para sacar adelante las leyes. Si no hay un cambio, los partidos actualmente no van a dar su apoyo a Gabriel Attal. Hay que buscar un primer ministro que pueda llegar a un consenso, pero como te decía anteriormente, ninguno de los partidos quiere apoyar el nombre que ponga algún otro sobre la mesa. Así que el presidente se enfrenta a la gran, al gran caos de tener que convencer que él como centro puede tener una coalición, puede tener un primer ministro y un gobierno bipartita. Pero en este momento los otros partidos, tanto la izquierda como la derecha, pues están criticando la manera en que Macron está dirigiendo esto. Y no solamente eso, el punto al que ha llegado Francia, digamos, a este caos político en este momento, ellos señalan directamente a Emmanuel Macron de haber hundido Francia en este limbo en el que se encuentra y por ello no cuenta con el apoyo en este momento ni de ninguno de los extremos, ni derecha ni izquierda. Diana Jayón, con el análisis de la encrucijada política que se vive en Francia. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.